bienvenidos. Aquí y ahora, latís todo el deporte en esta radio. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Candolfo, por FM Litoral 103.1. Contamos todo. Hola, 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 bienvenidos a este horario de siesta, horario de lavar los platos después de la comida. Que nos estés escuchando mientras estés lavando los platos, estás ahí pensando si los lavo ahora o los lavo después de la siesta. Es una pregunta esa que siempre surge a esta hora de la tarde. Bienvenidos a El Deportivo, la radio en FM Litoral 103.1, donde te vamos a mostrar la información local que pasó durante la semana. Como ustedes saben, fin de semana largo, viernes. Uh-huh. No hubo porque justamente estaba dentro de Semana Santa. Y ahora vamos a repasar lo que pasó la semana. Y tengo acá a mi derecha Andrés Vince, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marcos? Bueno, un gusto saludarte a vos, también a Maxi, a toda la audiencia. Sí, como bien vos decís, Marco, la verdad que un fin de semana bastante cargadito. Si bien, bueno, estuvimos de Semana Santa, espero que hayan tenido también a todos los oyentes unas felices Pascuas, que lo hayan pasado lindo en familia, disfrutando de estos días, más que nada para descansar, aquel que pudo tomarse unos días para despejar la cabeza de lo que es, bueno, la vida rutinaria. Sí, tenemos mucha información, Marcos, acerca de, bueno, de lo que sucedió con la Liga Paranaense. Vamos a hablar del básquet, tenemos información importante de softball, así que vamos a estar desarrollando. Y con respecto a la pregunta que decía de lavar los platos, dependiendo de la comida también, porque hay comidas que te dejan más sucios los platos y hay comidas que no están así. Entonces, dependiendo de la comida del señor, señora, del día de hoy que haya almorzado, hay que ver ahí qué hizo, digamos, si lo lavó o lo dejó para después. Si comiste un pollo con al horno, que eso te deja una que querés decir, no sabes si limpiarlo, tirar la fuente, porque es horrible limpiar eso, o hiciste unos fideos o algo así de livianito, pero bueno, todo eso hay que, como este, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Así que bueno, si podés, Maxi, haceme recordar qué programa es este. Estás jugando en primera. Estás en el Deportivo de la Radio. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Candolfo, por FM Litoral 103.1. Contamos todo. Bien, antes de pasar la información, Andrés, haceme recuerdo de la vía de comunicación. Bien, lo pueden encontrar en Facebook como FM Litoral, también en Twitter como FM Litoral 103.1, nos pueden seguir en Instagram también en FM Litoral 103.1, nos podés mandar un WhatsApp con una opinión, con un consejo, con cualquier mensajito saludándonos, también opinando de lo que es el programa 343-468-9468, lo repito, 343-468-9468, los vamos a estar leyendo acá al aire. Y si no, también nos pueden estar visualizando lo que es la página web. Ingresan a www.fmlitoral.com.ar, ahí pueden estar visualizando todo lo que es la información de la radio actualizada con las diferentes secciones. Nos pueden estar viendo en vivo también y van a la sección que dice El Deportivo, y ahí toda la información que nosotros brindamos al aire la van a encontrar ahí, obviamente mucho más explayada y desarrollada que lo que comentamos obviamente en vivo por un tema de tiempo. Bueno, vamos a ya entrar en los primeros temas, vamos a hablar de softball. Ajá. Primero dos torneos. El primero fue en Semana Santa. Siempre en Semana Santa es tradición un torneo que se llama Viva el Río, un torneo que es se llama Slow Pitch, porque viste, todo en inglés suena mejor. Sí, lanzamiento lento, pero más que nada para categoría más 35, más 45, un torneo nacional. Uh-huh. Que estuvo organizado por la Asociación Paranaense de Softball, que hablamos la semana pasada también, si te acordás, Matías Jury, que mandó un audio. Ajá, que lo mantramos sí, al aire, sí. Que bueno. Es un torneo que hay más 35 y más 45. Más 35 fue ganador un equipo que se llama Los Panas de Buenos Aires. Y por más que vos digas este nombre que parece o típico nombre de un equipo de fútbol 5. Sí, sí, Los Compañeros serían Los Panas. Los Panas. Sí. Tiene su razón. Lo que pasa es que este equipo de softball es integrado de jugadores, todos son venezolanos que viven en el país. Que viven en Buenos Aires y que por distintas circunstancias han venido a la Argentina, están en Buenos Aires y se hicieron un equipo de softball, porque en Venezuela es muy bueno el softball. Uh-huh. Y béisbol, sobre todo en béisbol, que son los que le compiten en Estados Unidos, y bueno, que son uno de los mejores, digamos, a nivel selección. Obviamente Argentina está un escalón por arriba. Uh-huh.
pero justamente este equipo que se llama Los Panas Buenos Aires, el equipo venezolano-argentino, ha ganado este torneo en la categoría más 35, que lleva el nombre Viva el Río, tuvo su cierre este domingo por la noche en el Diamante del Centro de Educación Física, allá por el Hospital de la Baxada, que está ubicado en Barrio Mercantil. La definición más 35, fue, como dije, fue de Los Panas Buenos Aires, que superó a un equipo que se llama Cachorros de Salta, 27-12. Los Panas, un equipo, como dije, mayoría nacida en Venezuela y que viven por trabajo en Buenos Aires, y por primera vez en su historia ganaron un torneo. La final más 45 quedó en un siempre protagonista, que es Pilar de Buenos Aires, a vencer a Bahía Blanca, que Bahía Blanca es otro de los fuertes, con, igual que Paraná en softball, por 12-8. Y en tercer lugar en los playoffs quedó un equipo que se llama Coqueros de Salta. Y bueno, la competencia fue organizada por la Asociación Paranense de Fútbol, de softball, y tuvo como sedes al Centro de Educación Física, Talleres, Plumazo, Patronato, Oro Verde y Don Bosco. No se utilizó el Estadio Panamericano, por contar algunas obras, porque se va a hacer la semana que viene el desarrollo del Panamericano, que inicia este domingo, que ya vamos a profundizar de eso. Bien. Los participantes: en la más 35, Unión La Pampa, Los Panas de Buenos Aires, como dije, San Martín de La Pampa, Pilar de Buenos Aires, un equipo que se llama Isótopos de Tucumán. Esto me hace acordar a los Simpsons. Ah, es verdad, sí. Isótopos de Tucumán. Ese era el equipo que quería que gane Homero, ¿no? Exactamente. Ah, ahí está. Que está el famoso meme que Homero está ahí sentado en el banco. Ah, está bueno, está muy bueno. Sí, Halcones de Salta, Cachorro de Salta, 8 de Abril de Santiago del Estero, Colonia Avellaneda, Aguará, Softball Play, donde juega Matías Jury, uno de los organizadores de este torneo, Catza, Talleres, Don Bosco, el Centro de Educación Centro de Educación Física de Paraná, Estudiantes y Patronato. Más 45, Cervecero de Buenos Aires. Cervecero de Buenos Aires, ¿qué ciudad está? Quilmes, exactamente. Coquero de Salta, Pilar de Buenos Aires, Carancho de Santiago del Estero, Bahía Blanca, Jaguares de Buenos Aires. Hay un equipo que Paraná, que este no lo conozco, se llama Surubí. ¿Por qué será? ¿Y por qué será? No sé dónde está. No sé dónde está, o capaz que es un equipo que formaron otro que un equipo solamente para este nombre. Ah, para este torneo. Y puede ser, pero buen nombre igual, original. Original. Sí. Centro de Paraná, Fábrica de Rosario y otra vez Softball Play. Y cambiando de torneo, vamos a hablar del Panamericano de Selecciones, que hoy lo mencionamos, que empieza este domingo. ¿Quiénes son los países confirmados? Argentina, Guatemala, Canadá, México, Colombia, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela. ¿Cómo están conformados los grupos? Grupo A, Venezuela, México, Cuba, Guatemala y Dominicana. Grupo B, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Puerto Rico. Que bueno, ¿cómo van a ser los calendarios? Ya te voy diciendo, pero Argentina juega este domingo a las 9. Todos los partidos de Argentina en esta primera fase, que son 4, juega a las 9 de la noche en el Estadio Panamericano de Softball. Juega el domingo contra Estados Unidos, lunes contra Canadá, martes contra Puerto Rico y miércoles contra Colombia. Esos van a ser los primeros partidos de la selección argentina de softball en este Panamericano clasificatorio al Mundial, que va a ser a fin de años. No recuerdo ahora la sede, tampoco está muy en claro con todo lo que pasó en COVID, está todo provisorio, no se sabe cuándo se va a hacer. Marcos, te hago una consulta. Este torneo son dos grupos, entonces, de cinco equipos. Sí. ¿Cuántos pasan por grupo? Pasan dos por cada grupo. Van directamente a semifinal. Ahí está. Es del 24 al 30, tiene que terminar sí o sí el 30, que es sábado, si no recuerdo mal. Sí, sábado 30, porque el domingo es primero el Día del Trabajador. Exactamente. Y que bueno, entonces básicamente tiene que terminar sí o sí. Yo supongo que van a ser semifinales viernes y final el domingo. Claro, o sea, si llegás a una final, tenés seis partidos, digamos. Sí, exactamente. Va a ser un torneo medio express, pero que bueno, que es un clasificatorio, es un torneo importante y que tiene que estar la ciudad de Paraná, porque como decía hoy Samuel, que le mandamos un saludo, que justo hoy se fue, hace un ratito se fue, digo. Softball es Paraná, Paraná es softball, y por más que quieras o no, nunca hubo una mala racha, y hay cada vez más, no tengo cada vez más, pero siempre hay una gran cantidad de paranaenses en lo que es este deporte, que no sé cómo hace, pero siempre se tienen los mejores. Entonces, en eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, obviamente, Marcos, y además da visibilidad, digamos. Es importante también que la ciudad se nutra de estos deportes que, bueno, cada vez van creciendo. Además, los buenos resultados hacen que la gente vaya a apoyar más, que quiera conocer el deporte, quiera jugarlo. Entonces, obviamente, que eso suma, y estos tipos de torneos que se juegan acá, obviamente... Torneo internacional. Viene Estados Unidos, Canadá, viene Puerto Rico, viene Colombia, todos los países que, bueno, viene México también. Ya pasó con el campeonato... Panamericano de mayores, creo que era, pero de básquet. Creo que sí. No recuerdo ahora el nombre, pero bueno, que también vino mucha gente de otros lados y que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, y también la ciudad de Paraná también tiene que apoyar estos deportes. Todo el deporte, todos los deportes, los escuchás acá. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Gandolfo, por FM Litoral 103.1. Contamos todo. Cerramos por ahora tema softball, vamos a hablar un poco de fútbol. Liga Paranaense, Andrés. Así es. Actualíceme. Así es, Marcos. Tuvimos lo que fue las semifinales, sí, que se disputaron el pasado sábado. Tuvimos tanto en lo que es la Copa de Plata, se está disputando lo que es el masculino y el femenino. Estas semifinales, por el lado masculino, se disputaron en el estadio de Neuquén. Dos partidos. El primero lo protagonizaron Belgrano e Instituto, un partido bastante parejo en el cual arrancó ganando Instituto 1-0 con gol de Ricardo Medrano. Esto parecía que Instituto se lo iba a estar llevando fácilmente al partido, pero sin embargo a los 22 minutos Jeremías Bettini anotó el empate para Belgrano. Esto hizo que se vayan a penales y ahí Belgrano fue más preciso, derrotó 6-5 a Instituto. Esto hizo que Belgrano se meta en lo que es la final. Después venía el enfrentamiento entre cuál eran los dos rivales, cuál era de los dos el que se iba a meter en la final con Belgrano. Lo disputaron Sportivo Urquiza y Palermo, y ahí la paridad también se hizo presente. Arrancó ganando el equipo de Sportivo 1-0 con gol de Eric Cabrera a los 44 minutos del primer tiempo, antes de que finalice la primera etapa. En el complemento, Palermo se impuso totalmente, tomó la pelota y obviamente Sportivo hizo que se repliegue y terminó alcanzando la igualdad el equipo de Palermo con gol de Claudio Gómez. Esto hizo que se termine el 1-1 a los 27 del complemento, y luego el partido entró en un bache y se fueron directamente a los penales. Y ahí el arquero de Palermo fue figura y el partido terminó 4-1 en penales. De esta manera Palermo consiguió meterse en la definición del certamen, donde buscará el título de la Copa de Plata junto con Belgrano. Ya vamos a estar diciendo también cuándo se va a estar jugando esta final. Por el lado femenino, se disputó en el estadio de Universitario. El primero de los dos partidos fue entre Belgrano, que también hizo, bueno, una buena campaña en masculino, también lo hizo en femenino, contra Unión de Crespo. La historia se decantó por el paso de Unión de Crespo, que ganó por 3-1 gracias a los goles de Milagros Rivas, Luisina Grinovero y Dayana Díaz, mientras que Natalie Benítez anotó el único tanto del equipo mondonguero. A continuación de ese encuentro se disputó el partido entre Instituto y Arenas, a ver cuál era el rival de Unión de Crespo en la final. Y al igual que este partido anterior, el vencedor fue el proveniente de la Copa de Oro, es decir, Arenas, que derrotó por 3-0 a su par de Instituto con goles de Laura Ríos, Erika Dalinger y Carolina Benke. Con esa goleada se metió en lo que es la definición, en la que se medirá con el equipo crespense. Repasamos cuándo se va a estar disputando las finales de esta Copa de Plata, y después vamos a entrar en una polémica, porque vamos a estar diciendo que la final se van a estar jugando el día de mañana. Mañana martes se van a estar jugando las dos finales en el estadio de Don Bosco. Obviamente el día viernes estaremos con toda la información de lo que ocurriese el día de mañana, sí, con estas dos finales. Pero bueno, polémico, digamos que dos finales se juegan un día martes. Yo pensé que iban a jugar un sábado, un domingo, porque sería lo lógico y lo normal jugar algún sábado, un domingo, no sé. Yo entiendo que es por un tema de, la verdad, por calendario creo que no es, porque el fin de semana no arranca todavía lo que es el torneo de la Liga Paranaense. Sí, tengo entendido. ¿Policía? La verdad no entiendo. Tampoco es un tema de policía. La verdad que no sé por qué se adelanta el partido para mañana, o
A ver, no se adelanta, sino que está, se programa para mañana lo sí, que no se final. Adelanta porque ya estaba, pero me tendría que fijar el tema de los partidos, porque normalmente se cambian a estos días por el tema de policía. Patrones y Paraná son lo que más te consume, esa es la realidad. Por tema policía, obviamente. Paz que no te consume el nada. El fin de semana siguiente juega Patronato de visitante, el día sábado con San Lorenzo. Así que ahí no va a tener problemas. Y Paraná ya jugó acá, entonces la siguiente visitante. Así es. Y el Panamericano arranca el domingo, no el sábado. Uh-huh. Así que tenés toda la posibilidad de hacerlo el día sábado. Pero bueno, no. Complicado también, bueno, también lo que decíamos de los jugadores y las jugadoras que quizás tienen alguna que otra ocupación. Hay que ver los horarios, por lo general se está jugando a las 2 el primer turno. A las 2 y a las 4. A las 4 el segundo turno. Veremos, todavía no están los horarios confirmados de los partidos del día de mañana. Pero bueno, así va a estar programado lo que es las finales. El día viernes vamos a estar obviamente dando toda la información de lo que ocurrió con los ganadores y las ganadoras de la Copa de Plata. Sí, la verdad que medio... a mí todavía me sigue sorprendiendo que es raro. Porque es raro. Por ejemplo, yo un partido un martes a las 5 de la tarde, la veo dudoso. Y además por un tema de convocar gente, de que... Sí, así una... no va a llenar un estadio, eso es verdad. Claro, porque mucha gente está, bueno, con sus ocupaciones, trabajando, estudiando. Entonces es complicado, me parece, que el público pueda asistir. Pero bueno, así lo determinó la organización de la liga para el día de mañana. Exactamente. Y yo creo que esto tiene que tener en cuenta la liga para el próximo torneo, jugar todos los domingos como era antes, yo creo que sería lo normal, o por ahí un viernes, un sábado, pero ya jugar martes, miércoles, entre semana, ya se hace bastante complicado. Informate de todo el acontecer deportivo de la ciudad, la región, el país y el mundo. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Gandolfo, por FM Litoral 103.1. Contamos todo. Cambiamos de deporte, pasamos del fútbol al básquet. ¿Por qué? Porque en el estadio Humberto Pietranera, el estadio de Olimpia Esportivo Peñarol, le ganó justamente Olimpia 77-75. A una última anotación de partido fue a través de un simple en que descontó la azulgrana un minuto y medio del final. Luego se sucedieron jugadas y un agónico triple. ¿Viste cuando tiran y suena la chicharra y queda la pelota en el aire? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. La sensación es como meter un gol en el último minuto, digamos. Para los que juegan al básquet dicen que es la sensación más hermosa. Lo mejor, sí, justamente. Para Olimpia no. Y bueno, a eso le pasó, por eso perdió el partido por un triple de Facundo Jung. Indiscutida figura del juego fue Nicolás Reynoso, autor de 21 puntos dentro del encuentro. Y muchos jugadores de justamente Sportivo Peñarol de Tala rondaron 10 puntos, más o menos. Y el azulgrana, el máximo anotador fue Nicolás Agase con 12. La victoria dejó al equipo de Tala en la quinta colocación con un récord de 12-9. Récord, no récord en sí, sino así se le dicen, con 12 ganados, 9 perdidos. Mientras Olimpia, al revés, tiene 9-12, o sea, 9 ganados, 12 perdidos, al contrario que justamente el equipo de Tala, y está lejos las primeras colocaciones. Próxima presentación. En caso de Olimpia, visitará a Central Entrerriano, que es un rival bastante fuerte, este martes, mañana a las 9 de la noche. Por el lado de Peñarol, será anfitrión contra Racing de Gualeguaychú. Este lunes, o sea, hoy, a las 9 de la noche, va a jugar justamente el Sportivo Peñarol de Tala. Y como recordamos también, Olimpia juega mañana a las 9 de la noche allá a Central Entrerriano. Bueno, en la presentación siempre hacemos el mismo chiste, pero tenemos que cambiar porque, claro, ¿y dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Claro, porque dice Juan Tuot, el... Claro, es un ente... Bueno, pero está haciendo la tarea, es lo importante, está cumpliendo. Así que bueno, no está físicamente, pero vamos a escuchar, sonó como medio tipo fantasma, no está físicamente, pero bueno... vamos a escuchar lo que dijo Juan, nuestro querido hincha de Patronato, que va a hacer en análisis lo que fue el partido contra Newell's. Patronato se enfrentó en el estadio Marcelo Bielsa a Newell's y cayó derrotado 1-0. La primera etapa del encuentro fue trabada, en donde ambos equipos querían el comando del balón,
pero muy pocas ideas de ambos conjuntos. Los dirigidos por Facundo Saba tuvieron sus mejores tramos en la primera etapa a partir de los 30 minutos, en donde pudieron encontrar la manera de jugar y la manera también de hacerle llegar el peligro a Ñul. Pero ese peligro no tuvo tanta profundidad. Ya en la segunda etapa, Facundo Saba paró el equipo un poco más adelante, los delanteros estaban abocados solamente a atacar y los primeros 20 minutos del complemento fueron los mejores de Patronato en el partido, en donde generó situaciones de gol. Axel Rodríguez tuvo una situación muy clara en donde cuando va a definir la quiere picar y pega en el defensor de Ñul, que rechaza. Luego de esa jugada, Ñubel empezó a tomar de nuevamente el protagonismo del encuentro y logró llegar al gol a través de Ramiro Sordo, que con una pelota, un centro atrás, agarró la pelota de primera y venció la resistencia de Mancilla. Con este resultado, Patronato se hunde más en la tabla de los promedios. Pero hay puntos para destacar. Punto número 1. Patronato puede llegar a generar varias situaciones de peligro, pero todavía le falta contundencia. Número 2. Todavía le está costando a Patronato mantener el arco en cero. Y punto número 3, la defensa de Patronato terminó siendo improvisada porque Lautaro Geminiani tuvo que ingresar de lateral izquierdo por la lesión de Facundo Cobos. El próximo rival de Patronato será Racing el día miércoles a partir de las 16:30 horas en el estadio previsto Bartolomé Grela. Para ese cotejo, el técnico Facundo Saba hará al menos una modificación por la lesión de Facundo Cobos. Ingresará en el equipo Lautaro Geminiani. Otra de las modificaciones que podría realizar el técnico de Patronato es el ingreso de Herrera por Lucas Barrios, que viene arrastrando una lesión muscular. Es un partido de vital importancia para Patronato porque necesita ganar y sobre todo para intentar acortar a los otros equipos en la tabla de los promedios. Recordemos que el que se encuentra más cercano es Godoy Cruz. Bueno, ahí pasó Juan hablando de lo que pasó el partido de Patronato. Recordemos, perdió 1-0 contra Newell's allá en el Coloso Marcelo Bielsa. Nosotros nos vamos a una pausa, nos vamos a escuchar un par de consejitos de la radio y volvemos dentro de un ratito. Te estás poniendo al día con toda la información deportiva, solo acá en la radio. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Gandolfo, por FM Litoral 103.1. ¡Contamos todo! El aire deportivo que vos estabas necesitando, lo tenés acá. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Gandolfo, por FM Litoral 103.1. ¡Contamos todo! Catorce horas 34 minutos en este segundo y último bloque del Deportivo de la Radio. Andrés, repasemos un poco las vías de comunicación. Bien, nos pueden encontrar en Facebook como FM Litoral, también nos pueden seguir en Twitter, FM Litoral 103.1, nos pueden también seguir en Instagram como FM Litoral 103.1, nos pueden mandar un mensajito vía WhatsApp al 343-468-9468, cualquier información, dato u opinión al 343-468-9468. Y si no, vas a la página web, que es www.fmlitoral.com.ar. Ahí visualizás toda la información al instante, minuto a minuto, que tenemos cargada en la página. Nos podés visualizar en vivo, también a todos los programas de la tira diaria que tenemos en FM Litoral. Y vas a la sección que dice El Deportivo y toda la información que nosotros estamos brindando la encontrás más desarrollada, mucho más ampliada en lo que es esta sección El Deportivo. Hay un club que está acá atrás mío, no sé si lo conocés, que juega el Federal A. Ajá. Atrás mío, sí, está atrás mío, ahí en calle Ruperto Pérez y Maciá, y la callecita atrás cerca del hipódromo que no sé cómo se llama. ¿Vos sabés, Robert, cómo se llama la calle? Porque yo no tengo ni idea, no tiene ni cartel, nada. Es una de las 800 calles que se hicieron cuando se hizo la nueva plaza. Atlético Paraná. Así es, Marcos. Tenemos información acerca de Atlético Paraná porque en el día de ayer jugó lo que es la cuarta fecha
por el torneo Federal A y venció a Douglas High por 1-0. El gol del club decano lo hizo Ignacio Balsanglá, como metió el gol a los 44 minutos del primer tiempo. Esto hizo que Atlético Paraná sume la primer victoria y alcance los 4 puntos en este certamen, llegando a la 12ª colocación. La verdad que fue un partido bastante bueno de Atlético Paraná. Nosotros veníamos recalcando que había levantado el nivel después de lo que fue el debut con Racing Córdoba de visitante, que la verdad perdió y bastante cómodo. Después, a medida que ha pasado los partidos, Atlético Paraná ha encontrado un juego, se lo ha visto más seguro, mejor defensivamente, y el día de ayer lo demostró. Se puso 1-0, un partido obviamente trabado, complicado, contra, Douglas High, que venía siendo de los mejores equipos del torneo. Se puso en ventaja y a partir de ahí ya no pasó demasiados sobresaltos. Tuvo alguna situación Vergara, que es el arquero de Paraná, en la cual tuvo que participar, intervenir, pero la verdad que no pasó a mayores, y esto hizo que Atlético Paraná sume su primera victoria y empiece a encarrilar lo que es, su futuro en este Federal A. Lo que va a ser la próxima fecha para el Gato es ser visitante de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Otro rival fuerte, pero nosotros habíamos dicho y veníamos comentando que toda la zona que tiene Paraná, que es la zona norte, toda es complicada, tenés rivales muy difíciles, históricos de la categoría, tenés, habíamos mencionado Boca Unidos, Crucero del Norte. Ya jugó contra Racing de Córdoba. Sarmiento de Chaco. Racing de Córdoba que eliminó a San Lorenzo. Exactamente. Bueno, un San Lorenzo también, no vamos a meternos ya en San Lorenzo, pero... A ver, también te digo que eliminó un equipo de primera, ¿no? Eliminó un equipo de primera con todas las figuras, que además en penales vos tenés más categoría. Y tuvieron San Lorenzo Ortigosa, por decirte, un jugador. Entonces, que no erra penales. Que no erra penales. Entonces es sumamente meritorio y como para poner en contexto los rivales que está teniendo Paraná, que no son los mismos de los que venía disputando en el regional. Entonces obviamente sube la dificultad, pero también es momento de medirse. Está sorteando los obstáculos con la primera victoria en el día de ayer contra Douglas High. Sí, eso también hay que ponerlo en cuenta, y también hay que tener en cuenta el nivel que hay Federal A con respecto a ligas metropolitanas. Eso da para un programa entero, porque no nos vamos a poner a hablar de eso, pero también a mandarle las felicitaciones al Gato y que vaya bien y que vaya asentándose en esta categoría. Estás en el Deportivo de la Radio. Un golazo de media cancha. WhatsApp 3434-689468. Instagram y Twitter FM Litoral 103.1. Bueno, hablando de automovilismo, porque justamente decíamos que Patronato de Automovilismo es una de las cosas que más te consumen el fin de semana, porque sí o sí tenés que hablarlo. Vamos a hablar del turismo carretera, que Juan nos va a hacer un análisis de lo que fue la última carrera ahora que se disputó en Toay, La Pampa. En el día de ayer se disputó la cuarta fecha del turismo de carretera en Toay, y se dio un hecho histórico. Guillermo Ortelli dijo basta y se retiró del automovilismo argentino. Recordemos que Ortelli ganó 6 veces el turismo de carretera y es el máximo exponente de Chevrolet en la categoría. Es un ídolo máximo del automovilismo argentino. La carrera fue ganada por Agustín Canapino, quien había ganado en la fecha número 3 y ahora vuelve a ganar en la fecha número 4 y se posiciona como el gran candidato a llevarse el título este año. El JPK Racing hizo el 1-2 porque Santiago Mangoni terminó segundo, y tercero salió Juan Pablo Benvenuti, en el cual Benvenuti podría haber sido primero, pero recordémosle a la gente que esta fecha fue especial, en donde los autos tenían que ingresar a boxes y cambiar una rueda. En la parada a boxes, Benvenuti fue chocado por Cristian Ledesma y eso le hizo perder mucho tiempo. Es en ese momento en donde Agustín Canapino comenzó a liderar la carrera y desde ahí no se despegó más del primer lugar. Con lo que respecta a Mariano Werner, el piloto entrerriano tuvo que abandonar
la carrera, había hecho una gran clasificación en el día sábado, había terminado segundo, pero tuvo un recargo de 6 milésimas por cambiar el motor. Es la segunda vez que le pasa a Mariano Werner en estas 4 fechas de que tiene que cambiar el motor, y todavía le falta encontrar el punto al auto y sobre todo el punto al equipo, porque recordemos que es un equipo nuevo, que se fue del Martínez Competiciones, pero se ve muy difícil que Mariano Werner pueda competir o al menos llegar a pelear el campeonato este año con este equipo nuevo. Bueno, ahí pasó Juan hablando un poco de TC, yo agrego un par de cositas nomás. Uh-huh. Ortelli es considerado el último rutero, ¿vos sabés por qué? ¿Por qué? Porque justamente antes él fue el último que había quedado corriendo con una carrera activa, que había corrido el turismo carretera cuando se hacía la ruta. O sea, Fórmula 1 en callejero, ¿quién te conoce? El turismo carretera era la ruta, cortaban la ruta para correr el turismo carretera. Ortelli era el último, antes era el Gurí Martínez, era ante el último, quedó Ortelli como el último. Próxima carrera, 8 de mayo, en el circuito de Termas Riondo, más conocido también por lo que es MotoGP, competencia de motos, que es la única internacional que tiene, que va a ser 8 de mayo en el circuito Termas de Riondo, ahí se va a presentar en el turismo carretera. Búscanos en Facebook, encontranos como FM Litoral. Así que bueno, hablamos de la Liga Paranaense, pero esta es una liga que sí juega los domingos y que está mejor organizada. Esta tiene que aprender la Liga Paranaense de esta, que es el Paraná Campaña, que siempre está a paso por arriba de lo que es la Liga de la Capital Provincial. Así que repasamos un poquito los resultados. Así es, Marcos, vamos a estar repasando los resultados del Paraná Campaña. Tuvimos el Clásico de Viale, donde fue goleada para Arsenal. Fue obviamente un domingo, la jornada ayer marcada por muchos clásicos. Ahí estuvo la cuarta fecha del torneo de la Liga de Paraná Campaña. Héroes de Malvinas, sí, así se llama este torneo. Como bien decía, Arsenal goleó 5-1 a Viale, mientras que Maradona y María Grande empataron 1-1. Anda, aclaración, Maradona, sí, así se llama el equipo. Sí. No está fabricado ahora, por así decir, por la muerte de Maradona, ya estaba de antes. Uh-huh. Y también es de María Grande. Así es. Por eso, obviamente, el clásico zonal fue 1-1. Y Atlético Hernandarias ganó el duelo ante Independiente. Te repaso, Marcos, muy brevemente los resultados. Por la zona sur, Unión igualó 3-3 con Cañadita Central. Seguí le ganó 3-0 a Cultural. Él, lo que mencionaba, Arsenal 5-1 a Viale Fútbol Club. Y libre quedó Sarmiento de esta fecha. En la zona centro, Diego Maradona y Atlético María Grande 1-1. Litoral venció 1-0 a Deportivo Tabosi. Atlético Hernandarias derrotó 3-2 a Independiente. Libre quedó Deportivo Tuyango. Y por la zona norte, Juventud Sarmiento venció 1-0 a Deportivo Bobril. Unión Alcaraz venció 1-0 a Sauce de Luna. Atlético Asencam derrotó 3-0 a Juventud Unida. Libre por esta zona quedó Unión Agrarios Cerrito. Repaso los tres punteros de las diferentes zonas. Zona sur lo tiene Arsenal de Viale como líder con 9 puntos. En la zona centro, Litoral con 7 puntos. Y en la zona norte, Atlético Asencam con 10 puntos. Próxima fecha, Cultural Arsenal en la zona sur. Uh-huh. Viale contra Unión, Sarmiento contra Seguí. Y libre queda Cañete Central. Zona centro, María Grande versus Atlético Hernandarias, Independiente contra Litoral, Deportivo Tuyango versus Diego Maradona, y libre queda Deportivo Tabosi. Y zona norte, Deportivo Bobril contra Sauce de Luna, que son ciudades que están muy pegadas. Uh-huh. Unión Alcaraz versus Juventud Unida, Unión Agrarios de Cerrito versus Juventud Sarmiento, y libre queda Atlético Asincam. El aire deportivo que vos estabas necesitando, lo tenés acá. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Gandolfo, por FM Litoral 103.1. Contamos todo. Bueno, nos toca despedirte, Andrés. Sí, pero volveré. Volveré, sí, no es que te vamos a echar, digamos. Pero bueno, espero que nos esté escuchando de camino.
Sí, sí, obviamente, voy con los auriculares prendidos, obviamente, acá, de camino hacia, obviamente, el trabajo. Así que, bueno, vamos a estar escuchando y prendido también a toda la información que voy a estar adelantando, que queda información de futsal, también alguna sorpresita más acá que nos va a comentar Marcos. Así que, bueno, un saludo también para toda la audiencia. Gracias, Robert, obviamente, por operarnos. Y, bueno, espero que tengan una buena semana y nos estaremos encontrando el día viernes. El primero en saber, porque siempre estará en mí. Y el Martín Fierro para la ambientación es para Roberto Jonas de FM Litoral. El Deportivo. El aire deportivo que vos estabas necesitando, lo tenés acá. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Gandolfo, por FM Litoral 103.1. ¡Contamos todo! Bueno, lo que hablábamos, hay bastante información todavía que nos quedó. Hablábamos del tema Paraná Campaña, hablamos de lo que es Paraná, paranaense, lo que es la Liga, justamente Club Paraná. Y nos quedó un poco de Entrerriano, vamos a hablar un poco de Entrerriano sub-15, porque ya tenemos el primer clasificado, que es Colón, que clasificó al Entrerriano masculino sub-15, que se disputó en el repechaje campeonato entrerriano de selecciones masculinas, sí, así de largo es el nombre, en la categoría sub-15, y fue triunfo como local para el representativo de la Asociación Colonense, 83-49, que le ganó a Santa Elena, que fue uno de los encuentros, ya está el primer clasificado. Pero voy a cortar un ratito porque tengo un mensaje, dice: buenas tardes, chicos, acá escuchándolo, como cada lunes, los felicito por hacernos compañía, ahora también los días viernes, buen programa y excelente semana al equipo, nos manda Andrea. Volviendo al Entrerriano sub-15, que el encuentro fue en el estadio Gregorio Pocho Nieto de Club La Armonía, justamente de la ciudad de Colón, se definió con parciales 13-9, 40-18 y 62-34. De esta forma, Colón va a jugar el certamen federativo que se hace de 6 al 8 de mayo en Villa Guay. No están todos los clasificados, pero este es el primer clasificado que está a este campeonato provincial sub-15, que siempre se ha destacado Paraná a nivel de clubes. Vamos a ver si se destaca también a nivel selecciones. El Deportivo, contamos todo por FM Litoral 103.1. Y volviendo a hablar un poco de todo lo que pasa acá a nivel nacional, hay una copa que es una símil, que es de la Davis, pero en el femenino, que está jugando Argentina, se llama Billie Jean. No, no es como el tema de Michael Jackson, es Billie Jean King Cup. No sé si hay alguien que estudia inglés y está enojado con la pronunciación. Que bueno, la selección de tenis superó al Invicta México, que venía invicta, por 2-0, logró la clasificación a los playoffs que se disputan en noviembre. El equipo estaba dirigido por Mercedes Paz, que llegaba a la ciudad de Salinas, Ecuador. Ahí se disputa ese torneo, que fue afectado por dos de sus principales jugadoras, Nadia Podoroska y Paula Ormaechea. Tuvo que dejar, que son las dos que más conocemos a nivel tenis femenino en este país. Se tuvo que bajar por un tema de calendario. No se sabe muy bien si es calendario, lesión. Pero bueno, tuvo que hacerlo con dos debutantes, Solana Sierra y Julieta Herrera, y en un sorteo la ubicó con un grupo muy exigente que estaban Brasil y Colombia, dos de sus máximas favoritas en la zona americana. Uno, Argentina volverá a jugar los playoffs de la Copa en esta misma instancia que disputó en 2021 frente a Kazajistán en Córdoba, que se jugará el 11 y 12 de noviembre en condición de local y visitante, y los nueve ganadores disputarán en 2023 los clasificatorios a los que sería la primera división de esta copa, que recordemos, la Billie Jean es como un campeonato que es parecido a lo que es la Copa Davis en el masculino.
Seguimos con un poco de automovilismo porque se disputó, si es TC, corre el TC Vista. ¿Quién ganó este? Olmedo sorprendió la final en Toay, en La Pampa, que se corre, recordemos, antes del turismo carretera, que saltó a la punta en el último giro y se llevó la victoria a la cuarta fecha de la temporada TC Pista en el autódromo de Toay, La Pampa. Juan Pablo Vilo y Lucas Carabajal lo acompañaron del podio. Hubo un duelo de Ford con Agustín de Brabandere, que entrerriano, con superó a su tocayo Agustín Martínez, el hijo de Gurí Martínez, en el comienzo de la carrera para colocarse en la tercera posición. El Gurí Martínez había largado cuarto y el arrecifeño Matías Canapino, hermano de Canapino, el que ganó la carrera este fin de semana, que era el mejor de la marca de Chevrolet, hasta que en un momento, sumando punto de importancia a su aspiración al campeonato, en el quinto lugar. ¿Cómo quedó el? Como recordemos, ganó Olmedo, quedó segundo Juan Pablo Pilo y Lucas Carabajal. Y bueno, el Gurí Martínez, chico, por así decir, ¿cómo hacemos para decir Gurí? Gurí, hijo del Gurí, Guricito. Sí, Guricito Martínez, y así va a seguir la cadena. Por encima también está la hija, que ahora empezó en karting también, así que hace la lista, era Guriza. Que bueno, ha quedado 30 porque ha hecho 20 vueltas de 25, no ha llegado a completar la carrera. Bueno, hablando un poco ya, siempre hablamos un poco de todo, hablamos de futsal, ya me dio el pie Andrés justo cuando se fue, avisó de futsal, que bueno, habló Gigi Carosini, nuestro compañero de los viernes, que nos va a mandar actualización de lo que pasó esta semana en el futsal paranaense. Un saludo cordial a toda la mesa de trabajo ahí de FM Litoral, a todos los muchachos que están ahí en la mesa y también a toda la audiencia. Es momento de hablar de futsal. Vamos a hablar primeramente de lo que sucedió el día sábado en la elite femenina con los siguientes resultados y también con la tabla de posiciones de cómo quedó después de dos jornadas disputadas. Mariano Moreno venció en el primer partido del día 5-3 a Ciencias Económicas. Un duro partido les tocó a las muchachas de La Pluma ante las recientes ascendidas, en donde bueno, pudieron sacar provecho de su gran poderío ofensivo y vencer a las chicas de la Universidad de UNER por 5-3. 4-2 terminó el encuentro entre Echagüe Negro y Barrio Atra 3. 5-2 fue también la victoria de Máquina ante River Paraná y 7-1 vencieron las últimas campeonas de este torneo a Don Bosco. Fue una goleada en donde bueno, también se vio un partido con mucho carácter por parte de las pibas de Don Bosco, que no pudieron vencer a la valla de las jugadoras de color naranja, ¿sí?, que utilizan la camiseta anaranjada, y bueno, terminaron cayendo ante bueno, el gran poderío ofensivo, justamente, vuelvo a repetir esa palabra porque son dos de los mejores equipos de la capital entrerriana. La Salle venció 7-1 a Don Bosco. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Vamos a repasarla. Mariano Moreno fue la que se quedó con los dos primeros partidos, por ende tiene 4 unidades. Recordemos que la victoria suma 2 puntos aquí en este deporte. En la segunda posición se encuentra La Salle con 3 y Máquina en la tercera ubicación con 3. Por una diferencia de gol está por encima las múltiples campeonas de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón. Ya en la cuarta posición River Paraná tiene 2, Echagüe Negro tiene 2, Económicas y Don Bosco 1. Y bueno, para culminar, Barrio Atra no ha sumado puntos a lo largo de esta fecha, así que tiene 0 unidades. Gracias, Gigi, por mandarnos el audio que habla de un poco de la actualidad para ese fútbol femenino. Fútbol masculino, ¿cómo salieron los distintos resultados? Don Bosco le ganó 4-6 en Echagüe. Perdón, a Echagüe. Todos estos partidos se disputan en el colegio Don Bosco.
Camioneros le ganó 9-4 a Bajada Grande. Club Español le ganó 4-3 a Mariano Moreno. José Hernández le ganó 8-4 a la Facultad de Ciencias Económicas. Y La Salle le ganó 4-3 a Neuquén. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Gandolfo, por FM Litoral 103.1. Contamos todo. Como hoy hablábamos, que se hizo la presentación del torneo de softball. ¿En dónde se hizo la presentación? En el Howard Johnson, donde se realizó el lanzamiento de la conferencia de prensa del sexto Panamericano masculino de mayores, que se juega del 24 al 30 de abril, como dijimos al principio del programa. Se dieron a conocer los detalles organizativos y la competencia, y hace 10 selecciones, que como son Canadá, Puerto Rico, Dominicana, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, México, Guatemala y obviamente el anfitrión, que es Argentina. ¿Quiénes participaron de esta conferencia? Estaba José Gómez, el secretario de Deporte de la provincia de Entre Ríos, Liliano Guzmán, subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Paraná, Andrés Gamarzi, presidente de la Asociación Paranaense de Softball, Fabián Medina, el director del comité organizador, Javier Martínez, el secretario de la Confederación Argentina de Softball y jefe de equipo de la Selección Argentina, Mariano Montero, que es capitán del seleccionado argentino, Leonardo Cárdenas, que es DT de la Selección de Cuba, Michael Ibargüen, vicepresidente de la Federación Cubana, que además estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, concejales, representantes de distintos sponsors del evento y distintos medios. Más información va a estar próximamente, más a la noche, diría yo, en el Deportivo de FM Litoral. Y última noticia, hablemos un poco, ya para ir variando, un poco de hockey, porque jugaron las dos selecciones, tanto la masculina como la femenina. En la femenina jugaron dos partidos contra Estados Unidos, el primero que ganó selección argentina 3-1 y el segundo que ganó 3-0. Dato importante, se fue la despedida en el último partido que se va a hacer en territorio argentino. Beren Suchi, la arquera del seleccionado argentino de hockey, que bueno, va a ser sus últimos partidos en el Mundial de España y Países Bajos. España y Países Bajos, Holanda, de toda la vida, para ser más fácil, que va a ser primero de julio. Que acá yo tengo algo para decir, va a ser un poco antiorganizativo. O sea, es en España y en Países Bajos, un país que está cerca de la península y el otro está tocando los países nórdicos en el norte, que no están pegados ni mucho menos, pero bueno, allá ellos la organización. Y en hockey masculino arrancaron con una victoria en Francia, 4-2, y luego perdieron 2-0. ¿Cuáles van a ser partidos de estos dos seleccionados? En el caso del femenino, va a jugar un partido dentro de 3 semanas, va a ir a Europa, va a jugar contra España, contra China y Alemania. Y en el caso del hockey masculino, la semana que viene, ya enseguida, va a jugar contra Sudáfrica para seguir creciendo, para llegar al Mundial de India, que va a ser el Mundial donde va a estar el seleccionado masculino de hockey. Y se nos terminó ya el tiempo, son 14:59. Ya se nos terminó el programa. Nos vemos el viernes en el Deportivo de la Radio con más información y lo que va a pasar a nivel deportivo. Y nos vemos para la próxima. Hasta acá llegamos con una edición más de nuestro Deportivo. Nos encontraremos en otra próxima oportunidad para latir al deporte a fondo. El Deportivo, con Juan Tuot, Andrés Vince, Marcos Gandolfo. Hasta pronto.